Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Desastre, estamos en Gear 5 en el modo de trayectoria. Y este tío sigue hablando, lo había dejado en el capítulo anterior. En este, el Cross Ultra Cross Norway. Y parecía que me salía como el final, los créditos y todo cuando lo hice. Pero digo, si me falta más carrera. Y mira, se ha desbloqueado esta. Cualquiera de estas da paso a esta, ¿eh? He visto que solamente he hecho esta y ya se ha abierto esta. O sea que no hace falta hacer esta. Pero bueno, estos tíos siguen hablando ahí. No tengo ni idea para qué hablan tanto. Yo vamos a intentar hacer esto. La siguiente, que es Icebreaker en USA. Rompedor de hielo, ¿no? Supongo que sea circuito o en pista de hielo o algo eso, ¿no? Son con el mismo tipo de coche, X-Cross Ray. Y este también era, ¿no? Igual, y esta, igual. Ah, son las tres iguales. Una será en tierra, hielo, y otra esta será en... yo qué sé, ya veremos. Vamos a ver esta primero. Esta sí, sigue hablando. Yo he usado este, que le he comprado. Pues lo voy a comprar... este. Porque este no me gusta. Este voy a comprar. Más pesado parece, ¿no? Y más... ya veremos. Vamos a ver. Si sí, pues todo puede ser que no me guste y no... si no gano, pues a lo mejor recurro a este otra vez, que me iba mal. O a cualquiera de estos que me guste más. ¿Dónde está el que he comprado aquí? Ya que lo hemos comprado. No me dejan... porque no tengo rango de nada, no sé qué hay que hacer. Ya a lo mejor lo investigo más adelante. Ahora digo para cambiar el color. Ya se han callado de momento. A ver si luego seguirán ahora otra vez. Ah, no. Ahora no. Estamos en hielo completamente. Y este coche no tiene rueda de hielo, ¿no? Digo yo. En el anterior capítulo hemos salido dos corredores. Y aquí también. Uno contra uno. Es solamente esta carrera última. No sé por qué. Es así la cosa. Es uno contra uno. Uf, aquí no veo nada. Esto para que cuando demos un paseo triunfal o algo. Bueno, triunfal no va a ser tan triunfal, ¿eh? Que yo la estoy aquí liándola, no veo. También hay que jugar mucho el juego con la confusión de noche y de día. Con las luces estas. De... bueno, estas luces no son, son, vamos, el sol. Los rayos de sol. Aquí en la arena. Tumbado en la arena y... y ya está, y luego pues, cuando hay no, oscuridad, pues ya sabéis, ¿no? Lo mal que lo paso, yo por lo menos. Se pone el juego bastante confuso. Uy, que coche más poco ágil, ¿no? Pero bueno, es que el otro es peor todavía, por lo que veo. Sí, bueno. ¿Cómo será la otra entonces? La tercera también que queda, de modo de trayectoria de estas últimas, menos la final. Bueno, tiene pinta también de que será entre dos jugadores. Uno contra uno, cuidado, cuidado, ya la he liado. Ya la he liado. Le da oportunidad al otro. Bien, para que no sea tan fácil. Si es que yo lo hago difícil. Soy mi peor enemigo, chicos, ya lo sabéis vosotros. Yo soy mi peor enemigo. Y se nota, ¿no? Mi peor rival. Venga. No, qué coche es bueno y tal y cual. Venga, venga, venga. A ver. Está bien, ¿eh? Pero ya el día, habéis visto, ya el día, he podido liarla más todavía. Si me lleva a quedar más pegado ahí en la pared. Uff. Sin necesidad, ¿eh? La verdad es que sin necesidad la lío ahí. Vale, ya hemos acabado. Está más cortita. La otra que he hecho en otro capítulo ha sido más larga, más divertida. Vale. Pero por lo menos uso este coche. Pues ya está, ya lo tenemos también. Como veis, nada, deja eso tranquilo. Continuar, 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 venga, continuar. Bien. A ver, ahora no habla esta gente. Pues nada, seguimos con eso. Voy a hacer esta porque se puede hacer esta, pero esta la vamos a tomar como la final, ¿no? Ya hemos estado la siguiente, pero vamos, voy a ver en el siguiente capítulo, ¿eh? Ahora no, la cierro y en el siguiente capítulo hacemos esta. Pues muchísimas gracias, cuidaos mucho, saludete.